¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buena tarde, una tarde lluviosa. Acá estamos en la grabación con el señor Fabio Eduardo Lamole Moli. Hola, amigo, ¿esto qué ha habido? Hola, papá. ¿Todo tranquilo? Lindo día. De verdad, hermoso día. Justo para la comida que tenemos. Porque el tiempo ya decía que iba a estar medio hincha huevo el tiempo. Sí. Y la verdad que yo le dije, gordo, está bien, gordo, pero cambiemos. Hagamos una comida natural que la come toda la familia en casa. Claro. ¿Qué quiere que hagamos? Digo, hagamos un puchero, Julia. Sí. Y acá está. Vos sabés que está con el cuchillo de la mano, te veo primero. Ah, bueno, porque yo te quiero pedir cómo se corta la pata. Cuando te vio el chino acá, puede salir corriendo. Che, el chino, viste que sí, qué por bueno, pobre, ¿todo bien? Estoy, mirá, si te cuento me das envidia, estoy pasando el mejor momento de mi vida. ¿Sí, no? Estoy físicamente, anímicamente y sexualmente bien. Oh, muy bien. Ah, no. Pero. Porque dice que, dice que la plata no hace la felicidad, pero ayuda. Estamos en la casa de Santiago del Soto. De Santiago del Soto. Estamos acá en el Club Unión San Vicente. Exactamente. Ahí en la Fundación Ala de Vida. Estamos acá, todos acá para disfrutar de este puchero. De este puchero. Vos disfrutás los pucheros, ¿no? A mí me encanta. Bueno, a mí me encanta. A mí los pucheros me encantan. Está perfecto. Sí. Me encantan los pucheros. Sí, no, me encanta. Sí, de todo me punto gusta, de vista. Me gusta encanta. Que te guste la comida. Sí, me encanta. Yo me crié comiendo pucheros. Sí, yo no tengo duda. ¿En serio? No, sí. En las casas el día lunes que se comía puchero. Sí, sí. No había otra comida que no fuera el puchero en las casas. ¿Y sábado? Y según el bolsillo. Sí, bueno, también. Según el bolsillo, porque había fin de semana no teníamos una moneda y comíamos un guiso de arroz. Pero si había plata, comíamos el arroz. Pero buen guiso de arroz. ¿Ah? Buen guiso de arroz. No, noto mi vieja, hacía un guiso de arroz. Mira, te voy a explicar. ¿Querés un tenedor? Es más fácil. Mi vieja hacía un guiso de arroz con un caracol de esto. Porque no había para comprar carne. Pero te sacaba cada guiso de arroz, mi vieja, culiao. Madrecita de Dios. Bueno, es como la comida de toda madre a su hijo. Sí. No es como la comida de la madre, ¿me entiendes? Bueno, Fabio, ¿y cuál es la comida, la que a vos más te gusta? O sea, puchero. ¿Puchero te gusta? Puchero. ¿Sí? La segunda, milanesa. ¿Pero milanesa con qué? ¿Con papa frita, con puré? No, me gusta de mucho. ¿Con mate? No, me gusta de con ensalada, me gusta de ensalada. La milanesa también. El puré tiene que estar bien preparado a mi gusto, porque también soy medio delicado, no, delicado, como cualquier cosa. Pero la nena hace 30 años que está conmigo, sabe cómo me gusta el puré. ¿Cómo el puré? A ver, papa, leche. Papa sol. ¿Manteca? Papa sol. No, papa manteca, sol. La papa sol. ¿Sí? Bien pisoneada, ni siquiera leche, agua. Porque no tenés para leche, y no hay leche que tenés que echarle agua caliente. Y la pisonea. Y le decís, no, con agua. ¿Tenés leche? Mejor, pero en toda la casa no hay leche. No. Pero entonces, hazlo con agua caliente. Y sal. Es lo mismo. Y un poquito de sal. Y un poquito de sal, como no mucho, porque por el tema de la presión es muy bien. Ahí está, ¿viste? Ahí estamos. ¿Está bien? Oh. Ya va a estar niña, estando con usted yo se la papa está blandita porque el puchero está lindo. Mira para allá, tómate. Piedra está cayendo ahora. Claro, qué lindo. Menos mal que siempre que llovió paró, habíamos dicho. Exactamente. Piedra. Yo tengo que empezar a vender también, ¿Qué quiere decir? Venda. Este cuchillo, ¿viste que está afilado? Sí, me gusta el cuchillo. Me encantó, apenas lo vi. Del Lauricel Afilados, calidad, servicio y experiencia de afilados en Córdoba. Presenta Cuchillería Gastronómica Libertad Gourmet, calidad superior. Lauricel Afilados, López y Planes, esquina Sargento Cabral, teléfono 455-5783. ¿Qué? Otra de las cosas. La negra cuando se juntó conmigo, yo le dije a ella, porque era son de 14 semanas, todos laburaban. Sí. Entonces yo, nena, cuando se juntó conmigo, le dije, no, mi amor, vos no le limpias la mugre más a nadie. Olvídate. Vos te cuides de sus hijos. Para eso soy yo el macho de las casas, para traer la comida y mantener la familia. Pero antes eso era ser macho, era tener huevo, de mantener una familia, era un capo. Hoy en día pasa a ser un mataco. Si vos le decís a la mujer, no, la pobre, quédate en las casas que yo vea, sos un mataco. Pero en esa época era ser un capo. Era en otra época, en cambio. Era en otra época. Bueno, quedando yo, obviamente. Yo quedé con la época de atrás. Sí. Yo me levanto a las 6 de mayo y yo salgo a la bura. Hay veces que llego a las 7 de la tarde en las casas. ¿Qué querés que llegue a las casas y hagas una bolsa de buscar la comida, Julio? ¿Para qué tengo la niña en las casas? mirá, justito. Para que veas, cuchillo que cuchillete. Lloró, te digo que le hiciste eso, le hiciste creer. ¡No! ¿Por qué te dolió? No. ¿La tabla? ¡Se cura! No. Che, vamos al primer corte en Centro de la Olla y luego volvemos ya finalizando el puchero y vamos a seguir hablando un poquito de todo. Nos vamos al corte con la gente de Maipú que tiene que decirnos lo siguiente.
Hola a todos. De Maipú Automotores queremos contarte la gran propuesta que trae Volkswagen para este momento. Para todos los cordobeses, hoy solamente con el DNI como único requisito tenés la posibilidad de poder financiar todo tu auto en cuotas, en pesos y sin interés. Con una promoción de cuotas fijas que solamente Volkswagen te da esta posibilidad. Adjudicación asegurada en cuota número 3, número 4 y número 12 para toda la gama Volkswagen. Carpetas especiales para todos los clientes que tengan débito automático de cualquier tarjeta de crédito, en el cual no van a pagar ningún gasto de suscripción las 10 primeras carpetas, y bonos especiales para cualquier licitación de hasta 30 mil pesos. Promoción especial, nuevo Voltren, nuevo App, el auto más vendido del momento, nueva Amarok y Virtus y Polo con la última tecnología que Volkswagen trae para todos los cordobeses. Comunicate ya al teléfono de pantalla y aprovecha la promoción especial que solamente te brinda Maipú Automotores, concesionario líder de la provincia de Córdoba. Lo podés hacer por cualquier modelo, 1.500 pesos, primer cuota y suscripción, las 10 primeras carpetas, y aprovecha este gran beneficio. Escuela de Deportes AGEC, primera escuela gremial en su tipo. Predio Unión San Vicente, Lisandro de la Torre, 1852. Inscripciones abiertas a partir del 20 de febrero. 15 disciplinas deportivas. Escuela de Deportes AGEC, gestión Pablo Chacón. Si andás por el Mercado Norte, pasá por Cabaña San Ignacio. Encontrarás todos los cortes de la mejor ternera. Ventas por mayor y menor. Cabaña San Ignacio, Oncativo 50, puesto 10 del Mercado Norte. Teléfono 0351-427-2576. Cabaña San Ignacio, la mejor aliada a tus comidas. W Gym Center, Centro Integral de Actividades Físicas, Musculación, Gimnasia adaptada, indoor bike, clases aeróbicas, nutrición. Único plan exclusivo de descenso de peso. Urquiza 170. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. Sal de campo, sal entrefina realizada con las más finas hierbas y especias, pimienta negra, nuez moscada, tomillo, romero, ají molido, laurel, sal de campo light, reducida en sodio, especial de campo sin sal, sal de campo, la sal del asado, la sal de tus comidas. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado, variedad en quesos y fiambres, productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad. Ventas por mayor y menor, Casa Central, Avenida Armada Argentina, 1946 y sucursales. Teléfono 494-2357. Nuestra hija es parte del grupo que aleden. Y nosotros no somos así. No. Se han agarrado con una chica. Karina, creo que se llama. Combatamos el bullying entre todos. Escuela, padres y alumnos. Porque el bullying nos golpea a todos. Frenemos el bullying. Te escuchamos. 0800-777-3728. Programa de convivencia escolar. Ministerio de Educación. Gobierno de la provincia de Córdoba. Segundo bloque de Centro a la Olla, acá estamos con Gustavo, con Fabio y la Pole Moli, disfrutando de este puchero. Mira, todos estos condimentos, esta caja llena de bolsitas, mira todo. ¡Ay, se cayó la pantalla! Me gustaría leer la publicidad. Léelo. Lo voy a leer, porque ese el verdadero sabor y placer encontrarás en Adición. Amplia variedad de condimentos. Legumbres y frutas. Disecadas. Disecadas.
frutas secas, semillas, productos para celíacos y mucho más. Adicón te va, te da el sabor. ¿Sabes dónde está mi patrona, mi querida hermosa patrona? Sí. Está en Rivadavia 596. Su teléfono para que te lo llevemos a casa si querés, 424961. No te lo podés perder. Excelente. El excelente. Sabor, bueno, Adicón. Entonces usted se lo tiene ganado. Este es suyo. ¡Ah, bueno, gracias, ¿para qué mierda es esto? Eso es canela. ¿Canela? Para que tome el té de las 5 de la tarde con canela. O sea, yo pongo esto... En agua caliente. En agua caliente. Y lo colo, ¿no? Porque no para todo el palo. Y si no te... Exactamente. Ahora, no pasa el esófago. ¿Para qué mierda sirve esto? Al arroz con leche. Eso es bueno para el sexo. ¿También? ¿También? Eso yo. Pero son lindos. Claro, porque mira, vos pareciera que... Vos tomás esto y la negra. No, déjalo, la nena ya. Déjalo. Déjalo. Bueno, plato. No la aguanto más. ¿Y el boxeo? ¿Nunca más? No, nada, ya. Nunca más. ¿Ya está olvidado? Y ya pasó la etapa mía, ya puse el gimnasio un tiempo, quise meterme en el boxeo, quise laburar con el boxeo, pero gordo, los chicos hoy en día, boludo, no tienen la continuidad. Los chicos hoy en día. Estamos hablando. Sí. Los chicos hoy en día no tienen ganas, los chicos se creen que vos vas a entrar a un gimnasio de boxeo, se van a poner los guantes y van a querer pelear. Es todo un proceso que se arranca de menor a mayor, vos lo sabés, gordo, y los chicos hoy en día no tienen la continuidad, no tienen la constancia. Se cree que van a ir a un gimnasio, se van a poner los guantes y le van a empezar a pegar la bolsa. Y uno que ha boxeado y lo poco que ha aprendido en todo esto, quiere enseñarlo bien y encaminarlo bien, por lo menos encaminarlo. Después, si el tipo tiene condiciones, quiere ser un gran boxeador, tiene que pelear otras ligas mayores, tendrá otro técnico mejor. Pero yo, para ese técnico mejor, que sepa que por lo menos nada, mira cómo me lo encaminó la mole, ponele, ¿me entendés? Sí. Y hoy en día los chicos no tienen la continuidad, los chicos no tienen nada, están todo el día metidos con las redes sociales, con la computadora, están en otros los pendejos hoy en día. Así que de verdad yo no dije no quiero saber nada. ¿Y te interesaría, hacer algo con el boxeo? Sí, con el boxeo sí, siempre me gustaría, siempre me encantaría. Pero un gimnasio que los chicos... ¿Pero hoy ves algo así como...? No, porque bueno, yo no he visto nada por ahora, me habían hablado de un chico de Villa Rosario, no sé si lo escuchó nombrar vos. ¿Cuál? Que está en categoría hasta 54, sí, chicos. Sí. No me acuerdo el apellido, pero sí. Sí, bueno, ahora, sí. Gómez. Sí, está en el último peleo, no cobra la droga. Exactamente. Sí. No lo he visto pelear, pero me ha dicho que un chico que aparentemente sí. Manda muy bien. Bueno, la verdad es que me pone muy contento que salga otro de Villa Rosario. Y bueno, ojalá que le vaya pero muy bien. Me encantaría, la verdad que me encantaría, pero hoy en día también estoy muy mucho metido con el tema de los chicos míos, con el tema del ciclismo, porque vos sabés que el otro deporte que amo, el otro deporte que me gusta a mí es el ciclismo. Y tengo un hijo, y al Chanchito, y a mi nieto, el Jonta, que corren en bici, y voy a todos lados con el tema del ciclismo. ¿Cuánto tiene tu nieto ya? Y mi nieto, el más grande, tiene 11 años. Y el más chiquito debe tener 10. ¿11 años? Sí. Pasa el tiempo, ¿no? El Jonathan, ¿cuál es el Jonathan? Sí, sí, bueno, sí. 11 años tiene. Y el Chanchito tiene 13 años, que bueno, eligió el deporte de la bici. Sí. Y bueno, y estoy... ¿Y tus hijos, quién es que juega al fútbol? El macho, el más grande, el que andaba en todas las peleas conmigo. Sí, sí, sí. O el Leonardo. Bueno, él se anda por todos lados con las peleas. ¿20? ¿Cuánto ya? 24 años. Ya. 24 años. 24 años. Ya papá también, ¿no? Sí, tiene, y ese tiene 3 chicos. Oh, ya no parte de tiempo. 3 chicos, no, sí. Otro morio. Sí, la verdad son de, sí. Porque vos tenés nieto con él y nieto con tu hija. Nieto con mi hija y con la más grande y nieto con él. Me queda la del medio, la de 27 años, que no, por ahora no quise ver nada. Está metido mucho metido en el tema del estudio. Perfecto. Y tengo el Chanchito que está estudiando y después tengo la palomita de 9 años que... Que ojalá que llegue a tener, ver los nietos de ella, ¿viste? Porque ya tengo 50, culo de Dios. Sí, sí. Ya tengo 50 años. 49. 49. No tenés 50. Tengo 49 años. Pero bueno, la familia es bien, gordo. Como te dije, antes me metí mucho con el tema del ciclismo, con los chicos, con el tema del deporte, el otro deporte que amo. Y el boxeo, tengo pensado un momento poner de vuelta un gimnasio de boxeo y... Pero te vuelvo a repetir, si me vuelve a pasar lo que me pasó en mi vida cuando yo lo abrí, que no había esa continuidad, yo digo, no estoy para estar renegando. Yo sabemos que esto no es fácil, sí, esto. Sí, sí. ¿Me entiendes? Tampoco no puedo mandar un chico al muere de Ayanka. No me gustaría. Ya están sirviendo el plato. Yo te voy a dar también un par de regalitos. Ahí seguimos aquí en Unión San Vicente, acá de Fundación Ala de Vida, sí, con Santiago Soto. Sí. Mira, esta
¿Esto es un Bowser? ¿Esto es un Bowser? ¿Sonó bien? Restaurante El Calchaque. El Calchaque. Bueno, acá tenemos. El único empanadas. Sabor de salsa de alta corte. Invitación especial. Sí. ¿Cuántas personas pueden ir a comer con esto? 38. Muy listo. Bueno, como una empanada cada uno. Es así. El Calchaquí te invita a disfrutar la mejor gastronomía del norte. Empanadas cortadas a cuchillo, picante de pollo, estofado de cabrito, platos típicos y mucho, pero mucho más en el Calchaquí. Una oferta gastronómica exclusiva en el barrio de Alta Córdoba. Las reservas al 472-7540 en Urquiza 2426 en el barrio de Alta Córdoba. Estamos acá en San Vicente, en el Club Unión San Vicente. Nosotros... Ah, ¿estas empanadas son de una patrona cordobesa o una salteña jujeña? No. ¿Son de acá de Córdoba? Es salteña. Ah, es salteña. Claro. Ah, es cordobesa. Cordobesa. Pero hace salteña. No, pero tiene él, es cordobés. Gustavo, yo lo veo de acá. Instituto, Gustavo, Natalia. Exactamente. Lo vamos al corte y ya venimos con el último bloque, ya con el pucharito listo. ¿Saben, gente? Les mando un beso a todos. Como los quieren. Si andás por el Mercado Norte, pasá por Cabaña San Ignacio. Encontrarás todos los cortes de la mejor ternera. Ventas por mayor y menor. Cabaña San Ignacio, Oncativo 50, puesto 10 del Mercado Norte. Teléfono 0351-427-2576. Cabaña San Ignacio, la mejor aliada a tus comidas. Pastas frescas Los Granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas Los Granaderos, el placer en su mesa. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado. Variedad en quesos y fiambres. Productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad. Ventas por mayor y menor. Casa Central, Avenida Armada Argentina, 1946. Y sucursales. Teléfono 494-2357. Estudio Contable Dinia y Asociados. Avenida Chacabuco 147, quinto piso, oficina. Teléfono 0351-422-7037. ¿Todavía no sabes qué vas a hacer este verano? AGEC Turismo te lleva a Monte Hermoso. 7 noches de alojamiento. Bus Mix Última Generación, cama y semicama, régimen de comidas de pensión completa, coordinación durante todo el viaje y en destino. Consulte plan familiar. AGEC Turismo, nuevo edificio, Dian Funes 266 o llama al teléfono 423-6418. AGEC, gestión Pablo Chacón. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno, vos podés. En 3, 2, prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Último bloque de Centro de la Olla, mira el pucharito, vos que no tenés fe, mira. El pucharito de la mole.
¿Qué tal, eh? Espectacular. Está barro, ¿no? Muy, muy lindo. Y le digo más, patrona, lo vamos a acompañar con una linda mayonesa. ¿Sí? Esto es fundamental. Me pareció el sabor ese. Pero bueno, es mayonesa. En vez de rosario, mayonesa. Ahora es mayonesa. Mira, acá estamos. Esto se toma con un buen vino. Vos no tomás, ¿no? Estás no. Pero te vamos a hacer regalo a vos. ¡Ay, está otro regalo más! ¡Qué lindo! No, son varios regalos. Invíteme más seguido los programas. Ahí aguantamos ahí los locatos de San Vicente. Almacén de bebidas 1810. Mira, almacén de bebidas. Así se llama, 1810. Qué lindo. Mira, este vino para vos, este séptima. Almacén de bebidas y bodega séptima presenta su selección exclusiva de vino, las más finas uvas cosechadas al pie de la cordillera de los Andes, exclusivo en el almacén de bebidas, en Fragueiro 1810, teléfono 472-1724. Y nosotros estamos aquí en San Vicente, pero tenemos que agradecer a la gente del Mariano Moreno que te regala esto y el gorrito. Ah. Ahí, el Mariano Moreno que queda en Rodríguez Peña 233, sí, frente señor. A la Plaza Colón. Sí, lo teléfono conozco. 425-4510 o su página de internet www.mariano-mediomoreno.com.ar. Eso gordo lo tenés estudiado vos todo eso. Tu cabeza, si no entra eso, está que... Claro, si no. Si yo tuviera que alguna policía hacer memoricito que está un mes antes. Bueno, pero mira, a ver, querés ir probando el pucherito, Fabio, ¿qué estás haciendo ahora? Aparte, te veo en la tele, pero ¿qué está haciendo Fabio? La verdad, estoy trabajando con el programa de Lagarto Yo, en el programa de Yo de la Mañana con Lagarto Yo, estoy trabajando con Tremendo Yo. Estoy trabajando en el Radio Subir con el Nero Moreno. ¿Ah, sí? Y estoy laburando mucho con la Fundación de Vida y con el Ministerio de Desarrollo Social, ayudando gente donde comí mucha gente. Mira vos. Es algo que la verdad que me siento muy bien, me siento bárbaro, la verdad que me encanta todo lo que estoy haciendo y la verdad que me pone muy contento, muy pero muy contento, que gracias a Dios tengo laburo, tengo varias propuestas también para el teatro este año. Varias propuestas tengo. ¿Vas a agarrar? Y ya voy a ver. ¿Tenés ganas o no? Sí. Mira. ¿No tenés pan, pájaro? Más regalo. ¿Vos te gusta hacer asado o no hacer asado? Sí. Bueno, la sal de campo. ¿Probaste con esto? Sí. Bueno, ¿ves? Tenés mira, sal en trofina con hierbas. Tenés estas light para no engordar. Esta es la que como yo. Light. ¿Y la sin sal? ¿Vos sí que no anda esa? No. Si la usás vos, no anda. No anda. Y después tenemos la sal de campo ahumada. Sal de trofina ahumada con hierba y especias. Sí, señor. Qué lindo. Bueno, estas tres son para vos. Viste, vos también estás con el tema con el espectáculo, el teatro. Y si te llama Tinelli de nuevo, ahora que se arreglaron las cosas un poquito, ¿irías? No. ¿No irías a Tinelli? No, ya está. Pero con él arreglaste la situación. Le gané el juicio. Sí, 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 sí. Le gané el juicio. ¿Sabés qué es lo que me mueve también todo esto? Todo lo que dijeron de mí, ¿viste? Y lo que más me... Todo lo que dijeron... Vos lo sabés, a mí me sepultaron 70 metros bajo tierra. El desconocimiento con el tema de los perros. Exactamente. Y me molesto que Tinelli se prestara para la gila esa. Que nunca pensé que le iba a dar un Twitter. Y vos sabés lo que genera un Twitter de Marcelo Tinelli. Sí, 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 obvio. Entonces yo tuve que hacer juicio, porque cada vez que esto, yo quería hacer un paso para moverme en algún laburo, me saltaban todos los medios de Buenos Aires cuando quieren un pegador, un maltratador y asesino de perros. Entonces tuve que poner un parate todo esto. Bueno, lo busqué mi abogado Coronalle, que es el que me está trabajando todo, que le ganó mi juicio a Tinelli, pero lo que más me molestó, que cuando Tinelli le hago el Twitter, todos los medios de Buenos Aires salieron a decir que lo que el Twitter de Tinelli. Cuando yo le gané el juicio a Tinelli, y tenía que pedir las disculpas tenía que pedir las disculpas a Tinelli por el coso, ninguno dijo nada. Bueno. ¿Me entendés? Está todo bien, pero yo lo más importante de todo esto, como te lo dije antes, la intención mía era limpiar mi nombre, limpiar mi imagen. Y toda esa gente que le creyó a los medios, yo quería demostrarle que yo, que Fabio Lamole Mole no era ningún pegador, ningún maltratador, ningún asesino de perro. Y ahora estoy en juicio con cuatro panelistas. Ah, sí, sí, sí. Con cuatro panelistas. Que le di la oportunidad de retractarse, pero a eso no le va a servir únicamente la disculpa. Porque yo tuve 70, tuve casi yo mucho tiempo sepulto bajo tierra, que se me cayeron todos los trabajos. Ahora sí. Ahora le di la oportunidad de arreglar. Le di la oportunidad de retractarse. ¿Sabe qué le dijeron los penalistas? Así. ¿Viste cuando vos te lavas las manos? Sí, sí, sí. Anda al canal. Nosotros somos empleados, nosotros los mandan. Entonces el canal. Nah, pero si te escuchás, vos estás en un programa de televisión. Sí, sí, sí. Y vos no podés decirme que yo soy una voz, un pegador, me estás en el pecho, si vos no sabes cómo soy yo. Claro, sí, sí. ¿Para qué estudiaste periodismo? No, sí, ¿para qué? ¿Para hacer lo que te digan nosotros? Sí. Y siento, bueno, pero
Esperemos que salga todo bien, que ya termine todo. La verdad que a mí me dolió mucho. Yo no sirvo para jugar un juego como dice, no, es un juego. No, yo no me puedo darte ese juego. Lo mío es blanco, blanco, negro, negro. Perfecto. Che, Fabio, bueno, nos tenemos que ir diciendo ya. Dale, mi loco. Todos los regalos, está todo bien. Te agradecemos, Fabio, como siempre. Mi loco, ha sido un gusto. El saludo también para Santiago del Soto, para toda la gente acá de Unión San Vicente, la Fundación Ala de Vida. Así estamos ahí que, mira, la Fundación Ala de Vida, ahí tiene el mail que es aladevidafundacion@hotmail.com, el Facebook Fundación Ala de Vida, Fundación Ala de Vida simplemente.com, bueno, ahí tenemos todo, ahí estamos, ¿eh? Y el teléfono, el celular, 351-623-2881 y 351-2146-249, la Fundación Ala de Vida de Santiago del Soto, ahí un amigo también de muchos años que lo conocemos, te conozco a vos que tenés flequillo. ¿Te acordás, gordo? ¿Te acordás? Pues la verdad que me integraste con esta invitación, te costó el amigo. De costumbre, pero bueno, acá estoy. No es que le cuente por el tema que yo no quiere estar. Ah, los horarios tuyos son los tuyos. No, los horarios míos son míos. A las 12 que da la comida. Mira, estás comiendo a las 2 de la tarde. Vamos a decir, 2 de la tarde y él a las 12 come. Claro, y voy a comer porque cuando salí de casa le dije, no hagan ni voto porque los muchachos vienen y me están como un puchero. Sí. Así que yo tenía pensado comer acá, y como son las 2 me voy a quedar a comer, porque en la casa no hay ni bosta. Bueno, así que bueno, gracias muchachos. Muchas gracias por estar con nosotros. Por tenerme en cuenta y decirle a toda esa gente que me mandó un regalito, que gracias, que muchísimas gracias. Bueno, gracias, y nosotros nos encontramos la semana que viene con un nuevo programa de Centro Loya, hoy con Fabio Eduardo La Mole Mole. Sí señor, el potro de Villa Sosa.